El alcalde accidental del Ayuntamiento de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha visitado este lunes los trabajos de construcción de una rampa para mejorar la accesibilidad en el acerado anexo al Estadio San Rafael y que une este recinto deportivo y la avenida Doña Rosa con el pabellón Samuel Aguilar y la barriada de Nuestra Señora de Fátima. Aquí tenemos una demanda de varios vecinos y de un colectivo de la Asociación de Discapacitados. Estamos ante un peatonal que tiene muchísimo tránsito, como digo, no solo de discapacitados, sino también de usuarios que van al colegio a disfrutar de las instalaciones deportivas, y realmente nos encontramos con una barrera arquitectónica importante. Y después de recibir esta demanda, pues decidimos de hacer una actuación que se adjudicó hace aproximadamente un mes y medio. Fue adjudicataria de la empresa Construcciones Corime, con un presupuesto de unos 15.000 euros. Y como digo, pues contento porque va a resolver un problema, como digo, de movilidad importante en este municipio. Como digo, sobre todo también, como todo el mundo puede comprobar, que empieza el colegio, tiene un tránsito importantísimo de niños y padres y madres que van al colegio y a las sesiones deportivas, y bueno, contento por poder resolver problemas de accesibilidad, que creo que son bastante demandados por nuestros vecinos. La primera autoridad municipal ha estado acompañado por la concejal delegada de Deportes, Sara Lobato, y por el concejal delegado de Obras y Servicios, Evaristo Delgado, además de representantes de la empresa Corime SL, responsable de los trabajos de mejora en este acerado. Los trabajos, con un presupuesto de 14.424 euros, están ya muy adelantados y prácticamente a falta de la colocación de una barandilla de protección para poder realizarse su apertura al público.